Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa. Por fin traigo otra vez Minecraft. Estoy probando el ordenador, ya sabéis que, bueno, los que me seguís por Twitter, que estoy cabradísimo con el ordenador porque no sé qué me pasa al formatear el ordenador. Llevo ya 12-13 veces formateado el ordenador, llevo 2 días enteritos metidos y no sé qué pasa al ordenador, que se jode siempre, no sé, algo a un archivo, se vuelve loco y no sé, al final no sé qué está pasando. He formateado decenas de ordenadores, pero este es el único que me está trayendo problemas de verdad. Pero bueno, he intentado traeros lo antes posible, he instalado solo Minecraft, Audacity y tal, para grabar solo esta serie. Espero que os guste el capítulo de hoy. Y bueno, empezamos ya poniendo un suscriptor. Ya voy a empezar un poquito más. Suscriptor número 16. Spine Charlex. Perfecto. Ya sabéis que elijo un suscriptor aleatoriamente y entre los comentarios del anterior capítulo que me habéis hecho. Y bueno, aunque todo, bueno, me habéis hecho un montón de comentarios sobre cómo se hacían los golems, que ya no me acordaba, he empezado a repasar un poquito los comentarios. Y me habéis dicho cómo se hacían los golems porque en el anterior capítulo me había confundido, no sabía hacer los golems. Y sí que recordaba, luego después del capítulo sí que recordé cómo se hacían en... Y creo que era así. ¿Está? A los lados y una calabaza encima. Bueno, no sé si sale muy bien, a ver. Hierro. Espera, no, metal. No, metal. Joder, espera un momento, voy a mirar ahora un momento. Los golems se ponen, no se ponen en la mesa de crafteo. Hay que hacer una cruz con dos bloques de piedra o hierro seguidos y a los lados y una calabaza encima. Eso he hecho, ¿no? De piedra. Perdón, piedra. A ver, piedra. ¿Qué piedra? A ver, bueno, este mismo, a ver, ladrillo de piedra. Ponemos este en vez de esto mismo y a ver. ¿Sí? ¡No! ¿Qué le pasa? ¿No es esta piedra? Hierro, a ver. Bloque de hierro. Vamos a poner el bloque de hierro a ver si funciona. Por favor, dime que sí. ¡Sí! ¡Golem, chaval! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Tenemos un golem! Bueno, joder, y empieza a llover. A ver, weather clear. Vale. Pues mira, ya tenemos un golem después de 2 intentos fallidos. Pues voy a dejarlos ahí por ahora. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya tenemos nuestro primer golem. Y bueno, vamos a empezar ya con la entrada. Ya como ya sabemos hacer los golem, para el que no sepa, pues ya ha aprendido conmigo. No hay que usar esta madera ni esa piedra. El hierro funciona, pues... perfecto, o sea, me encanta el golem. La verdad, me gusta muchísimo. Y bueno, vamos a empezar con poner madera aquí. Bueno, no, poner madera no. Lo que venga, cuento. Espera, voy a bajar un poco el volumen de esto. Música. Uf, estaba altísimo, me estaba quedando ya sordo. Vale, perfecto. Pues deciros unas novedades en el canal. Bueno, la mayor novedad es que voy a empezar una nueva serie de supervivencia en Minecraft. Ya que he aprendido gracias a vosotros bastante de supervivencia en Minecraft, quiero empezar una serie. El último superviviente se me estaba quedando un poco justo porque estaba en un islote sin animales ni nada, sin nada que explorar, con lo que se me estaba haciendo un poco aburrido, no sé cómo deciros. Igual terminaré la serie cuando no sé, en verano igual terminaré la serie, pero por ahora lo voy a dejar pausada, porque la verdad que no sé qué hacer muy bien y no hay mucho que explorar, con lo que voy a empezar en un mapa, como siempre sabéis, en una seed nueva, aleatoria. No elijo una seed concreta, como estas casas y cualquier casa que he hecho en el canal. Ya sabéis que esto aleatorio, con lo que bueno, elegiremos un aleatorio y haremos una serie de supervivencia. Podéis poner nombres y, bueno, como consejos, igual como título de esto, de la serie o lo que sea. No sé, ya pensaré. Empezaré dentro de poco. También tendremos eventos con suscriptores de Minecraft y de GTA 5. Por cierto, que me voy a pillar GTA 5 para la nueva generación. Ya sabéis que ya ha salido, es oficial. Tenéis todos los repasos de las conferencias de E3 en mi canal. Ya la que más ha visto es la de Sony, la de Microsoft, la verdad. La de Nintendo fue muy, muy, muy interesante. Y la de Ubisoft también, un gran puntazo, la verdad. Y bueno, ya tenéis ahí todo bien explicado. En algunos vídeos he grabado con iBus, con lo que, bueno, si queréis ver un repasito ahí, bueno, y nuestras opiniones sobre la conferencia, pues ahí tenéis todo, vale. ¿Qué más deciros? Pues que vengo con un montón de novedades. Ya sabéis que, joder, espero que se suba este vídeo, si no vaya ridículo que estoy haciendo, tío. Vale, nada,
Deciros también que el vídeo que he subido de Watch Dogs, ya sabéis que es un poco raro, no se suele ver mucho de estos en mi canal de esos vídeos, pero bueno, es simplemente curiosidad, no es nada más. Fue un momento que me dio gracia y dije, pues voy a subirlo al canal, que por qué no, ¿no? Y sin más, lo subí al canal. Ya sabéis que subí también lo de Rayman, fue una pura curiosidad. Y bueno, subiré más cosas de esas si son curiosas, o sea, a mí me pareció gracioso y lo subí, o sea, sin más. Vale, pues ya que hemos subido. Uy. Espera un momento. Upa, vale. Ya estamos quitando ya parte. Mira, se nos ha ido para allá el golem. Vamos a empezar a marcar territorio. Joder, parezco que voy a mear en el suelo. No. Vamos a empezar a marcar esto. Y yo creo que lo primero va a empezar. Vamos a quitar esto primero. Eso es. Es buscar la mitad de esto. Vale. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, 30 justos. Con lo que la mitad estaría en el 15. Vale, entonces la mitad de esto sería justo, ¿no? Supongo. 1, 2, 3, espera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 la mitad, 4 y medio. ¿Qué me está empujando? Algo me está empujando. No sé. 1, 2, 3, 4, 5. Así sería la mitad, ¿no? Creo yo. A ver, vamos a mirar más o menos a ver qué tal queda. Yo creo que es la mitad. Vamos a. Mira, vamos a asegurarnos. Si no. A ver, vamos a contar. Quitamos esto. Quitamos el otro lado. Y a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale. 14, 15. Vale. Ostras, soy el nuevo Barrio Sésamo, chaval, de YouTube. A ver, uy, mierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿14? ¿No había 15 en el otro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí va. Me falta uno, o sea, sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sí. Pues serían esos dos la mitad, supongo. Según hemos contado, esa es la mitad. Vamos, creo que sí. Joder, es que estoy. A ver, venga, 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 Sergio, tío, o sea, espabila un poco, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, 14 tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, ya está, es la mitad. Vale, perfecto, pues ya hemos encontrado la mitad, ya nos ha costado un poco, pero bueno. Así, esto quitamos. Vale, lo que vamos a hacer es un caminito por la mitad primero. Más o menos como teníamos pensado. Mi golem ahí están dando vueltitas. Hola. Luego se podrá poner nombre a los golems, ¿no? Supongo, como al caballo. Pero espero que sí. A ver. Uf, que me. Que quiero una chis. Joder. Es que estoy, la verdad, estoy bastante mal, ¿eh? He dormido poquísimo, he dormido mal, he dormido, bueno, fatal. Y nada, no he descansado nada estos días entre formatear el ordenador, el E3. El día del E3 fue una paliza, fueron 12 horas y pico. Empezaron a las 6 las noticias y estuvimos dando noticias hasta las. Yo por lo menos hasta las 7 de la mañana, porque ya sabéis que entre preparar me iba mal el ordenador. Es que fue un horror, tío. Si fuese mal, o sea, si fuese bien el ordenador y encima tuviese un buen internet, sería otra cosa. Pero es que la verdad que fue. Fue un día muy duro, tío. Y agradecí mucho que votaseis los vídeos, que vieseis los vídeos. La verdad que era la madrugada, visteis bastante. Y la verdad que agradezco muchísimo esos detalles de dar a like. Porque la verdad que es lo que. Yo creo que lo que hace que sigamos aquí, ¿no? O sea, que votéis los vídeos y que comentéis. Porque si no, sería muy, 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 muy jodido seguir aquí. Vale, vamos a seguir con esto. Tutut, tutut. Como he dicho antes que me he parado diciendo, se me va la olla totalmente. Tenemos un capítulo de. Ay, un capítulo, joder, es que estoy fatal. Ya lo digo, lo siento mucho si cambio de tema totalmente. Es que no sé. Me encuentro mal, no sé por qué, tío. No sé. Se habla de no descansar, supongo. Y capítulo con suscriptores, capítulos de para series de. Joder, uy, además. No cortaré este gacho, pero la verdad que es ridículo lo que estoy contando. A ver. Que voy a hacer unas series con suscriptores, tanto en GTA como en Minecraft, mayoritariamente. También en otros capítulos, como otros juegos online, pero casi siempre haré
unos eventos con suscriptores en GTA y Minecraft. Avisaré por vídeo, con lo que estaros atentos al canal. Ahora en verano voy a hacer varios eventos, con lo que si tenéis GTA 5 para Play 3 y Minecraft, voy a estar, diré en qué servidor estoy, a qué hora estoy y todo. O sea, qué ropa llevo y todo. Vale, time set 0, vale, perfecto. A ver, ahora tenemos que encontrar la mitad de esto. Yo creo que voy a hacer por aquí, ni encontrar la mitad ni nada. A ver si hago por aquí, a ver qué tal queda. Sí. Muchos me habéis dicho que tenéis ganas de jugar conmigo, tal. Pues yo creo que los eventos, y subiré vídeos sobre los eventos, claro, y son perfectos para jugar con vosotros, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de jugar con vosotros. Vale, pues ya que tenemos esto, hacemos la segunda fila. Así, perfecto, perfecto. Ahí, ya al otro lado. Uf, ahora tengo catarro, Dios mío. Vaya días, vaya días. Vale, pues es una cosa así lo que tenía pensado. Ahora vamos a ir rellenando la mitad. O sea, hacemos así, así y así. Ya seguimos rellenando, ta, así. Aquí más. Aquí otro, vale. Así queda, o un poco más. Yo creo que uno más. Así, así y así. Aquí igual más, a ver. No. Así creo yo, ¿no? Yo creo que sí, sí. Así es perfecto. Rellenamos. Uy, no, esto no va así. Ahí, eso es. Vale, perfecto. Joder. Ah, lo siento, ya digo que estoy con catarro, estoy con todo. Y la verdad que son unos días fatales. Espero que ya funcione el ordenador, porque ya lo he formateado ya otra vez. Y ya es que no quiero formatear más, ya no sé qué hacer. Y si va, pues perfecto. Ya podré empezar a grabar, podré empezar a todo. Y todo seguirá con normalidad. Pero si no, no sé qué haré. Vale, pues esto es lo que tenía más o menos pensado. Ahora que estoy viendo, yo creo que aquí una fila doble vendría perfecto. Ponemos una fila doble en cada cosilla de estas. Ta, 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 ta. Vale. Aquí no se asemeja, creo. No se asemeja a esto. Mierda. La hemos cagado. A ver. Joder, qué cagada. Qué cagada. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Ay, que sea lo que Dios quiera, que salga como Dios quiera, pero bueno. Vale. Espera un momentito, voy a hacer un corte pequeñito. O bueno, no hago corte. Oh, sí, voy a hacer. Vale, me quito los moquitos porque estaba ya fatal, no podía grabar, estaba incómodo y bueno, así ya estoy mejor. Vale. Seguimos con la casa. A ver, tú. Vale. No. Ahí, vale. Y ahora ya por último vamos a rellenar esto, porque por fuera va a ir el agua, ya sabéis. Gallinitas. Hay gallinas. Bueno, este ya va cogiendo forma. ¿A dónde se ha ido el golem? ¿Dónde te has metido tú? Ahí. Algunos me decís que tenga apretado el click, porque me estoy volviendo loco dando al click, pero si... ha salido de ahí, qué crack. Si dais muchas veces a click, al final hace más rápido, pone los bloques más rápido. A ver. Mierda. Vale, quitamos esto y seguimos aquí. Vale, no funciona para mucho. Ahí. Ponemos aquí, aquí, aquí y aquí. Joder. Mira, los que me seguís en el canal, no sé si sabréis otro comando, pero vamos, lo del time set y el weather, vamos, lo sabéis de memoria, ¿eh? Algo, si habéis aprendido conmigo, será eso. A ver, así. Ya eso, ya cogerá un poco forma esto, ya. Ya sea algo presentable, vais a flipar en colores. ¿Ves cómo pone un poco más lento? Hay que ir un poco más lento. Pero bueno, da igual, las dos formas están muy bien. Ahí. Ponemos esto. Vale, como he dicho, estaros atentos, muy atentos al canal, que uno de estos días ya voy a empezar con eventos con suscriptores en algún servidor, que ya diré, no sé qué servidor. Y
os digo que estéis atentos porque diré la hora y el día que voy a estar en el evento con suscriptores. Bueno, estaré más días, pero para que coincidamos justo donde estoy grabando y tal, diré la hora y el día, ¿vale? O sea, para que no me digáis, oye, avísame, no sé qué, porque es que sois muchísimos y no puedo avisaros a todos, ya lo siento, y no quiero preferencias, no quiero avisar a algunos y otros no, y eso me parece un poco feo, y entonces, bueno, estaros atentos al canal si os interesa, y ya os digo que si todo va bien, el ordenador va bien y todo va bien, será esta semana, supongo. Esta semana, a principios de la siguiente, no sé por qué, bueno, para que la gente acabe los exámenes y tal, la gente que va a clase y tal. Yo ya he acabado los exámenes, pero bueno, habrá gente que no ha terminado y quiero respetar a todos, ¿no? No soy yo solo. A ver, vamos a quitar este árbol de aquí, que yo creo que está molestando. ¿Qué te pasa a ti? A ver, déjame. Ahí. Bien, entonces, tenemos... ¡Ay! El teclado, ahí. Pero no sé por qué me falla. Le puse pilas nuevas y va perfecto. Pero me falla en esto. Me falla el teclado en Minecraft. No sé por qué es. Es raro, ¿eh? Es rarísimo. No sé, no encuentro explicación a eso. Pero bueno, a ver, aquí tendríamos que hacer una fila más. Sí. Entonces esto vendría por ahí. Y aquí tendríamos una fila más, eso es. Vale. Pues vamos a quitar la última fila ya. Vamos a dejarlo bonito todo, ¿vale? Para que vaya cogiendo forma. Ya vamos a empezar a redondear la casa, ¿vale? Tranquilos. Seguro que habrá algún comentario de... A ver si pongo a descargar la casa. Alguno nuevo que viene al canal o lo que sea. Pondré a descargar la casa cuando termine la casa. He dicho ya... mil y una veces. Pero bueno, para la gente nueva o para la gente que me vuelve a repetir, seguiré diciendo lo mismo. Subiré la casa cuando termine la casa. Es que si subo a cachos ya no tiene gracia la casa. O sea, la serie no tiene gracia, no sé. A mí me parece, vamos. Vale. Y ya sabéis, para seguir con la serie, apoyar el vídeo. Es que siempre, al final siempre es lo mismo, ¿no? O sea, yo me rijo por los apoyos que me dais. Vosotros veis capítulos si hay apoyos. Bueno, es como cualquier serie, ¿no? Por ejemplo, una de televisión. Si tiene visitantes y apoyo, la van a seguir haciendo. Y si no, pues no. La cortan y ya está. Es que es así. Todo se rige por el apoyo. Al final es tontería. Si no se ve la serie, ¿para qué vas a seguir, no? Es totalmente lógico. Aunque no me quejo tampoco de lo que se está viendo esta serie. Os está gustando bastante, con lo que no me quejo. Simplemente lo digo, ¿no? Sin más. Vale. Vamos a seguir. Hoy va a quedar esto bonito, ya va a quedar visible esto. A ver. Vale. Así. Y por último, esta filita. Bien, 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 bien. Atascado. Ahí. Perfecto. Pues nada, yo creo que ya está. Ya está todo más o menos, creo. Vale. Bueno, esto ya tiene otra forma, ¿eh? Nos ha costado un poquito, pero esto ya tiene otra forma. Ahora, el agua vendría desde aquí arriba, caería abajo y pasaría por aquí abajo. Eso es. Entonces tendremos que quitar esto. Vamos a poner esto bien bonito. Así. Quitamos esto todo. Vale, esto va a quedar bien bonito, ¿eh? Ya veréis, ¿eh? Estoy convencido de que sí. Todo corredor tenemos que sacar esto. Ta, ta. Ahí, eso es. Quitamos esto. La verdad que me está impresionando cómo está quedando la casa. Me está gustando mucho. Son a partir de ideas que se han ido construyendo poco a poco, ¿no? Vale. Pues esta sería la primera fuente. Vamos a... joder. Lo que voy a hacer igual aquí es repetir el mismo patrón aquí. Quitar esto. Que es como mejor queda, yo creo. Luego íbamos a poner cristal, me parece, si no lo recuerdo mal. Pero bueno. Vamos a empezar por lo que tenemos que empezar. Creo que se termina ahí. A ver. Sí. Eso es. Y de aquí igual... Sí, ¿por qué no? Vamos a hacer lo mismo por aquí. Que rodee la casa el agua. Sí, señor. Me gusta la idea.
Fijaros, tranquilos, ya haremos después, pero de aquí saldrá una cosa que rodee la casa. Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Y aquí, además de hierba, podemos poner cristales con debajo agua. Sí, me gusta la idea, me gusta la idea. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Aquí cortaremos esto, ¿vale? Para que no pase a la hierba. Pero ahí, de aquí por acá, por aquí abajo, va a ir agua. Ya veréis por cómo. Me gusta, sí, señor. Vale, y por último, esto también abriremos. Ya veréis, esto va a quedar bonito, Me está gustando. Yo creo que os gustará bastante, además. Así, vale. Así, tenemos que hacer la casa y la mesa de encantamientos también de ahí. Tenemos que arreglarla. A ver. Se está haciendo de noche otra vez. Haré un poco vídeos un poquito más largos, ¿vale? Time 0, vale. Ya estoy cogiendo costumbre y todo esto. A ver. Vale. Bien. Pues de aquí puede pasar, por ejemplo, aquí. Sí, ¿por qué no? Que es... Sí. Una entrada secreta por aquí. Sí, señor, me gusta. Y a quien no le guste, pues que no le guste. A ver. Esto vamos a quitar. Así. Vale. Y ahora vamos a hacer uno por debajo. Estoy pensando, si no hablo es que estoy pensando. Y me cuesta un poco pensar. Y más esto como estoy ahora mismo. A ver, entonces tenemos. Bien. Para pasar nosotros tendríamos que hacer otro. Eso es, dos niveles. Ya sabéis que me encantan estas cosas secretas y tal, me gustan mucho. Ahí. Y aquí. Ah, no. Ahí estaría el agua. Eso es. Vale. Ahí estaría el agua. Pasamos por aquí. Aquí podemos hacer una habitación o lo que sea. Un acceso. Eso es, un acceso al ¿cómo se llama? Al almacén también. Podemos hacer por aquí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, eso en un futuro se puede batir. Ya veremos. Aquí es que se pueden hacer muchísimas cosas. Como os digo, a ver. Eso es. Pasaría de aquí. A ver. ¿Qué tal así? Vale, yo creo que está bastante bien. Luego ya quitaremos otro piso de aquí, pero... Aquí yo pondría incluso otro más. Para que la gente no pueda ni los enemigos pasar por aquí. Sí, yo creo que sí. Aquí podemos hacer una cosita bonita. Sí, una especie de fuente se puede hacer. No sé, ya se pensará. Pero me gusta la idea. Vale. De aquí... Claro, podremos entrar de aquí. Sí, señor. Bueno, ya haremos. Es que tengo tantas ideas ahora mismo en la cabeza mía. Ahora vamos a hacer una cosa. Me decís, ¿qué coño estás haciendo? Tranquilos. Echamos agua. Y tiene que caer a todos lados ahora. Eso es. Ahí se frena porque hemos puesto los bloques. De aquí pasaría si esos bloques esto. Vale, y de aquí. Bueno, de aquí seguiría. No sé por qué se ha parado, pero seguiría por aquí. Vale, perfecto. Pues de aquí bajaríamos. Y conectaríamos con esto. Vale, espera. Madera. Vamos a rodear esto de madera, ¿vale? Todo bonito. Eso es. Así, todo bonito. Abajo pondremos otra clase de madera. Y aquí lo mismo, en el techo lo mismo. Bien. Yo creo que está quedando una cosa bastante bonita. Vale, el agua. Bien. Por ahora estoy conforme con lo que estoy haciendo. Esto ya cambiaremos después. Y ahora ya por último,
Ya cambiamos esto. Y sería abrir esto. Eso es, conectarían los dos. Que luego ya haremos mejor. Pondremos el agua a nivel y tal. Eso es, y aquí tendríamos un acceso. Vale. Bien, por ahora captáis lo que quiero decir, ¿no? Aquí se puede hacer cristal. Cristal, cristal, cristal. Así. Eso es. Y aquí alrededor, pues madera. Por ejemplo. Vale. Pues queda bastante curioso, la verdad. Podríamos acceder desde aquí. Vale. De aquí también se vería el exterior. Sería bastante bonito. Pero esto tenemos que cambiar, ¿eh? Esto... Vamos a ponerlo bonito, esto. La corriente de agua me lleva. Eso es. Precioso, precioso. Me está gustando mucho cómo está quedando. Vale. Esto ya para terminar el vídeo, porque ya, ostras, no sé cuánto será, pero me va a costar subir este vídeo. A ver, así. No, esto no. Así y así. Y esto ya retocaremos después. Pues nada, espero que os haya gustado. La verdad que hemos hecho bastantes cosas. Mira, queda bonito, ¿eh? Queda curioso. Y esto, por ejemplo, cogemos esto. Igual queda mejor en vez de tan monótono. Pues sí, me gusta más. Y aquí conectamos este con esto, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Ya, sí, ya haremos retoque, sí. Me gusta. Pues nada, hemos hecho bastantes cosas en este capítulo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like favorito, os lo agradeceré muchísimo. Comentar ideas que tengáis para el siguiente capítulo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!